小宝，哦，怎么打错了？比较深。我打错了嘛？我怕老婆清醒。打错了啊！打错了。嗯。¿Por qué tiene jabón? No has entrado. ¿Por qué tiene jabón? No puedo. ¿Por Hola, ¿qué tal? Quien les habla, el licenciado Giovanni Sarmiento, gerente general de la empresa GX Asia Latina. Mándales un saludo aquí desde la ciudad de Santo, donde vinimos a visitar una fábrica que se dedica a lo que son los cables para lo que son los celulares, ¿no? Los cargadores. Primeramente preguntarles, ¿el sonido se escucha? ¿Se escucha normal el sonido? ¿Se escucha el sonido? Por favor, mándenme likes para saber si se escucha o no se está escuchando el sonido. ¿Hay sonido? ¿Hay sonido? Ah, ya, muy bien. Entonces estamos muy bien. Bueno, pues nos hemos perdido un tiempo porque aquí en China, desde el 1 de mayo hasta el 5 de mayo, era un feriado del trabajo y era la semana de la familia que le llaman aquí en China. Y la gente ha dejado de trabajar. Por eso que hemos dejado de hacer videos y hoy día nos decidimos venir a una fábrica porque hay un cliente de allá, de Bolivia, que está interesado en comprar en esta fábrica, ¿no? Hemos hecho un viaje de casi 3 horas para llegar a ver lo que fabrican, para verificar, porque siempre para que ustedes puedan hacer una inversión y comprar un producto de China, ustedes primeramente se contactan por internet, pero lo que tienen que hacer es verificar. Siempre hay que hacer un viaje a la fábrica, verificar la cantidad de empleados que trabajan, el personal que tienen, las máquinas que tienen. Y como están viendo, hemos llegado aquí a la fábrica y yo he visto que la fábrica es una fábrica intermedia, no hay muchas personas, está un poco vacío, pero ellos dicen que trabajan constantemente. Solamente por lo que es el feriado dice que no hay mucha gente, pero eso hay que verlo, no hay que verlo. Hay que ver también la cantidad que producen ellos, ¿no? Y bueno, pues decirles que es un feriado y decirles que también los fletes marítimos, todo lo que son los costos y los fletes marítimos, han bajado los precios y de esa manera nosotros podemos importar más, ¿no? Podemos importar en contenedores y también podemos importar en pequeñas cantidades. Como ustedes han visto en la publicidad de GX Asia Latina, estamos enviando en un contenedor distintos tipos de productos y en pequeñas cantidades. O sea, ¿cómo lo estamos haciendo esto? Esto se llama carga compartida. ¿Y cómo lo hacemos esto, señores? ¿Esto lo hacemos de cómo? Lo hacemos de cada cliente, por lo menos debe tener, póngale unas 20 cajas de un producto, otro cliente tiene 40 cajas, 50, y así al final nosotros llenamos el contenedor, ¿no? ¿Y cómo nosotros vemos la medida de lo que es el contenedor? Un contenedor tiene 68 metros cúbicos, y de esta manera nosotros cubicamos. Como ven, una caja tiene su medida de alto, de ancho, y de esta manera nosotros podemos saber el cubicaje. Un ejemplo les voy a dar, está haciendo calor aquí, van a disculpar. Un ejemplo les voy a dar. Por ejemplo, si nosotros somos clientes y queremos comprar 10 metros cúbicos, tenemos 10 metros cúbicos en caja, entonces decimos, y el contenedor es, digamos, pongámosle que está ahí $6,800 el contenedor. Un ejemplo, ¿no?
¿para qué? Para cuadrar y para que ustedes se den cuenta cómo se hace este cálculo, ¿no? Y si ustedes solamente tienen 10 metros cúbicos, no tienen que pagar los 6,800, no tienen que ustedes comprar un contenedor. Lo único que tienen que hacer ustedes, ¿qué es? Enviar estos productos en los contenedores compartidos que GX Asia Latina semanalmente lo va haciendo. Que semanalmente va enviando estos contenedores. ¿Y cómo se paga? Ya no tienen que pagar $6,800, sino ¿cuánto se pagaría? $680. ¿Por qué? Son los 10 metros cúbicos que ocupa su contenedor, ¿no? De esa forma es la forma que se trabaja con los contenedores compartidos. Y hay muchos clientes hoy por hoy están haciendo eso porque se levantaron los precios, pero ya ha bajado. Están bajando y van a seguir bajando, señores. Bueno, pues vamos a ir viendo la fábrica y conversando con ustedes, porque no puedo ver lo que preguntan, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo. Como ven, aquí estamos en una fábrica que se dedica a lo que son cables, todo tipo de cables. Y también lo que son los cables para los celulares. Ahorita vamos a ir por allá. Están haciendo las conexiones. Vamos a ir viendo, ahí están trabajando ustedes. Y en la parte de allá está lo que son los cables, ¿no? Aquí está lo que son los cables de celular, como ven. Este, por ejemplo, es el cable B8. Los que están en esta línea ya saben, es el cable B8. Ahí tienen otros tipos de cable, como ven. Aquí, por ejemplo, esta máquina que está haciendo, están testeando. Está testeando. De verdad que un viajecito largo, hace un viaje de casi 3 horas. No está afectando a las importaciones porque, como ustedes sabrán, el 99% de productos que usamos, es hecho en China. Y si los productos no van de China allá al mundo, entonces vamos a estar ahí en graves problemas. Aquí en China sí hay varias ciudades que ha habido rebrote, pero aquí lo controlan, es muy controlado. Nos hacen test, nos hacen las pruebas PR cada 7 días. En las fábricas tienen que entrar ellos a hacer lo que es las pruebas igual. Sin las pruebas tenemos un código QR. Y es de esa manera, ¿no?, como estamos nosotros tratando, ¿no? No, pero el rebote, todo está con normalidad aquí. Todo está con normalidad, todo está trabajando. Como ven, están testeando ahí. Están testeando la carga y el... Okay. Aquí tenemos más cables, pero como les dije, no hay muchas personas aquí en esa fábrica, sino es que es un cliente que necesitaba comprar, que quiere comprar de aquí, que quiere importar. Pero... yo lo veo, no hay muchas personas, ese es lo malo aquí, no veo muchas personas y tal vez no sería conveniente, ¿no? Conveniente comprar aquí. Pero como ven, es grande nomás la parte de aquí. Es grande, tiene sus cables ahí, todas sus muestras. Pero, como le decimos, el trabajo de GX Asia Latina, ¿qué es? Es venir a verificar la fábrica, cómo trabaja, venir a verificar cuánto personal tiene, venir a verificar cuánto producen ellos y qué tipo de material usan, qué tipo de calidad usan, qué tipo también de test hacen para nosotros poder importar con seguridad, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos encontramos en el internet, buscamos muchos proveedores y a veces encontramos precios muy, muy baratos. Y señores, si nosotros buscamos precios baratos, ocurre estas cosas, ¿no? Que como le ven aquí en la fábrica, no hay, no lo veo muy rentable yo. Y que podemos tener una pérdida de dinero en la inversión, ¿no? Por eso, señores, lo más importante, como le digo diciendo siempre, es la inspección previa al pedido. No fiarnos siempre nosotros en los tipos de costos que nos dan. No fiarnos siempre en las fotos que vemos en el Alibaba o en las páginas de internet. No fijarnos en eso, porque al final nosotros no sabemos, porque ustedes están tan lejos allá y hoy por hoy no se puede venir aquí a China, ¿no? Por ese motivo que hay que tener mucho, mucho cuidado con esto. Yo la verdad veo máquinas. Veo aquí tiene como unas, debe tener unas 10 máquinas. Pero
Lo que no veo es, como ustedes verán, no veo mucho personal aquí. No veo mucho personal. Y eso es lo primero que es la primera impresión que me da la fábrica, ¿no? Y le tengo que dar, nosotros tenemos que darle un informe al cliente si es factible importar de este proveedor, ¿no? Porque antes de llegar a esta fábrica nos dijeron que hacían, ¿qué es lo que fabricaban? Nos dijeron que eran cables y cargadores, pero como ven, solo veo cables aquí y cables de cargador yo veo muy poco. Por eso hay que tener mucho cuidado con estos señores. Y es importante, les recalco que tienen que hacer ustedes, lo que tienen que hacer ustedes, les recalco, tienen que ustedes hacer siempre la verificación. Es muy importante si es la primera vez que van a importar ustedes, señores, para no tener estos problemas, ¿no? Simplemente yo pensaba que la fábrica era grande porque me había mostrado he visto su página de la Alibaba y tenía muchas fotos que no son a lo que he llegado ahora. O sea, está mal. Entonces, como les digo, yo le voy a dar el informe al cliente de que quizás en Latina no le recomienda hacer la importación de esta fábrica. ¿Por qué? Porque no me da garantía. Porque al final, cuando ustedes trabajan con GX hacia Latina, lo que ustedes están haciendo, tratando de trabajar con una empresa que les garantice la importación que ustedes van a hacer para no tener problemas en el momento de que el producto llegue, ¿no? Y bueno, señores, decirles que con GX hacia Latina, la importación que van a hacer ustedes va a ser 100% exitosa. ¿Por qué? Porque GX hacia Latina tiene más de 13 años de experiencia con esto de importaciones, ¿no? Pero como les dije, si a mí las cosas siempre me gustan hablar claras y sinceras, ¿no? Hoy día, yo es la primera vez que quedo decepcionado de una fábrica, es la primera vez. Porque he ido a muchas, muchas fábricas y la verdad, no está bien. Y bueno, señores, este video era para que ustedes vean y bueno, pues ahora me toca volver otras 3 horas porque me mandó fotos antes de yo conversar. Mire, estando yo en China, siendo chino, hablando el idioma de ellos, ellos me dijeron, no, que la fábrica es grande, que hay todos los productos que el cliente requiere, pero no, señores, no es así, señores. Eso ha sido una farsa, una mentira. Por eso, señores, siempre tengan mucho cuidado antes de hacer el pedido sin conocer a su proveedor, ¿ok? Bueno, pues, sin más que decirles, señores, me despido de ustedes. Ahora, si tienen alguna duda, pueden preguntar y ahí estamos para responderles, ¿no? De todas maneras, vamos a una vueltita más para ver. Pero ahí está. O sea, siempre tienen que ser las cosas sinceras y honestas, ¿no? Para el final, porque yo no le puedo decir al cliente, no compra de esa fábrica. Y ¿qué pasa si la fábrica demora en eso de los tiempos de fabricación? No veo mucho material aquí, no veo personal, las máquinas apagadas. O sea, este es un producto que se vende constantemente y tiene que estar, tendría que estar lleno la fábrica, porque a las que ir a las otras era wow, son grandes, inmensas. Pero bueno, pues ya estamos programando para la próxima semana las visitas otra vez a las fábricas, donde vamos a ir conociendo y vamos a preguntar los costos, los precios de los productos, ¿no? Okay. Eso es lo que yo les estoy explicando. Mucho cuidado y no fiarse de todo lo que ven a veces en el internet, ¿no? Fijarse de la Alibaba. Claro, nosotros también buscamos lo que son los proveedores aquí en China. Nosotros lo buscamos por ustedes y juntamente nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Una vez que buscamos, verificamos y podemos nosotros comprar. Pero al final, ustedes deciden, ¿no? En el precio ustedes deciden, ustedes ya tienen que ver cuánto les va a salir el costo allá de la importación y todo eso. Perfiles de aluminio, señor. Perfiles de aluminio, sí, pero esos perfiles de aluminio va a ser la visita la próxima semana. Voy a viajar a la fábrica para mostrarles, ¿no? Porque ya he hecho un video antes, pero voy a viajar a otra más. Porque he tenido unos clientes acá de Colombia que me estaban pidiendo lo que son la perfilería de aluminio para puertas y ventanas, ¿no? Y así, señores. Y así, sin más que decirles, muy, muy, muy triste, muy triste. Me despido de ustedes. Que tengan unas buenas noches. Quería hacer un video más largo. Quería ver mucho personal. Quería ver máquinas trabajando. Quería ver cuál es el proceso de fabricación. Pero como se han dado cuenta, no hay nada. No hubo la Feria de Cantón. Se canceló. No hubo.
No hubo. Realmente yo también a veces quedo emocional venir a la fábrica porque me encanta ver el proceso de fabricación, me encanta ver cómo es el proceso de fabricación, me encanta eso, pero aquí como ven no hay nada. Y bueno, pues nos vemos en otro video y bueno, no se olviden, ustedes saben que el éxito de sus importaciones es el compromiso de GX hacia Latina, señores. Y tengan unas buenas noches, señores.